Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues ya comenzamos transmisión aquí desde la Escuela Secundaria Técnica número 102, ubicada cerca de la delegación Tláhuac, y este programa es nuestros alumnos. Recuerden que aquí pues entrevistamos a nuestras estrellas, que son los alumnos de las escuelas secundarias técnicas. Y hoy me encuentro con las chicas, que ahorita se los voy a presentar en unos momentos. Tenemos a puras mujeres aquí, nos encontramos rodeados de puras mujeres. Y de mi lado derecho tengo a... Jimena. Jimena, le pasa el micrófono a tu compañera. María del Carmen. Y la profesora que nos acompaña. Mi nombre es Berta Beatriz Hernández Cerón y imparto la materia de español. Muy bien, chicas, pues a ver, platíquenos, ¿en qué grado van? Pues yo soy de segundo. Ok, ¿tú también eres de segundo? No, yo soy de tercero. Tú eres de tercero, muy bien, chicas, pues empezamos con la chica de segundo. Platícame, ¿qué es lo que más te gusta de la escuela? De la escuela, pues, aparte del ambiente y de los amigos y de todo eso, pues las materias y los conocimientos que, pues, poco a poco vas adquiriendo. Además de que, bueno, la escuela te ayuda como a conocer cuáles son tus habilidades. Okay. Y así como formarte y que seas una persona completa para que cuando te enfrentes a la vida seas mejor y, pues, ya sepas qué hacer. ¿Recuerdas tu primer día de clases? Ay, sí. A ver, platícanos un poquito. Es súper nervioso ese primer día, ¿no? Sí, yo, la verdad, cuando iba a entrar a la secundaria tenía miedo porque yo creí que todo iba a ser como popularidad. Los likes en Facebook y así. Pero después, okay. Pero después me di cuenta que eso no era lo importante, más bien era que tú estuvieras segura y que te dieras cuenta de que ibas a aprender. Ok, no hay que jalar el cable porque luego ahí nos escuchamos medio raro en el audio, pero no te preocupes. Bueno, ok, entonces que... nos decías que pensabas que iba a ser esto de puros amigos, redes sociales y ajá, todo, ¿no? Okay. Pero no, me di cuenta que lo que importaba era los conocimientos que iba a ir adquiriendo. Exactamente. Y así. Entonces cuando llegué aquí, pues pocos de mis amigos de la primaria se quedaron y otros ya ni siquiera me hablaban. Entonces, okay, cuando llegué me sentí como solita en el mundo y pues estaba comiendo ahí solita en el receso. Y ya después los maestros, algunos se me hicieron súper estrictos, que hasta me dieron miedo. Okay. Siempre suele pasar, ¿no? Sí. Desde que los ves a primera vista dices, yo creo que ese maestro se ve súper reenojón. Sí. Y resulta que es el más tranquilo, ¿no? Sí. O el que veías más tranquilito resulta que es el más enojón y el más estricto. Sí. Pero tenemos que tener bien en claro que de todos los maestros se aprende algo, ¿no? Claro que sí. ¿Cuál es tu materia favorita? Mi materia favorita, es que bueno, son muchísimas. Por ejemplo, taller me encanta porque me ha permitido conocer cosas muy padres. Y bueno, yo creo que es como de las clases más favoritas, pero también me gusta español y física. Ok, ¿en qué laboratorio vas? Máquinas y herramientas. Máquinas y herramientas, ¿y qué has visto ahí? ¿Qué te ha gustado ver? ¿Qué he visto en máquinas? Pues, no sé, el uso de las máquinas, ajá, lo que son tornos, fresadoras, taladros, el manejo de herramientas, como arcos con cegueta y todo eso, ha sido muy padre porque me he dado cuenta que no solamente es trabajo para los hombres, porque todo lo podemos hacer. Exactamente. Además de que, bueno, por parte de taller hemos participado en muchos concursos. Y, presúmenos, a ver, ¿en cuál curso bueno, has participado? Por ejemplo, también participamos en lo que fue el concurso de emprendedores de Samsung y Voz de las Empresas. De hecho, ya había estado aquí hablando acerca del tema. Ah, ya eres sí, famosa. Okay. Participé. Con razón digo, domina muy bien el micrófono, las cámaras y todo. Ok, sí. A ver, platícanos acerca de tu proyecto que realizaron para Samsung. Ah, bueno, es un generador de energía eléctrica a partir, ajá, de energía mecánica que se produce entre un dínamo y una llanta. Entonces esa energía la pasamos, es una corriente continua inestable. Entonces en esa parte tenemos un rectificador, después almacenan una batería y la batería se encarga de almacenarnos. Se encarga de alimentarnos una lámpara de focos LED y como es de 12 voltios y 3 amperes, pues alimentar otras cosas como una laptop, sí, más la convocatoria y eso. Teníamos que centrarnos en una problemática para poder resolverla. Entonces, uh-huh, fue como la organización de los equipos y todo eso. Porque ya cuando tienes una idea, solo empiezas a trabajar en ella. Pero para buscar el problema y saber qué vas a hacer, eso es como lo que más nos costó trabajo. ¿Les gustó mucho su proyecto? ¿Se quedaron realmente satisfechos? Sí, nos encantó porque, bueno, ahorita tenemos la gran experiencia de que participamos en la Expo Ciencias Metropolitana 2016, okay, en Esime, Culhuacán, okay, y participamos en la rama de ingeniería y en pandilla juvenil y nos llevamos el primer lugar y vamos a ir a Brasil. Órale, pues ya nos estarás presumiendo en otro programa qué tal les fue, ¿vale? Ah, sí. Pues ahora pasamos con tu compañera, ¿me recuerdas su nombre? María del Carmen. María del Carmen, a ver, tú ya vas en tercero. Sí. ¿Qué tal fue desde que entraste hasta ahorita? ¿Qué cambios has notado en tu persona, como también en tus conocimientos? No, pues realmente cuando entré, pues sí me pareció
parecía algo, sí estaba muy nerviosa, porque no conocía a nadie y pues hasta ahorita he hecho demasiados amigos, ya conozco más. Veo que los profesores pues tienen una gran experiencia, son unos excelentes profesores y pues yo he adquirido muchos conocimientos, porque pues es realmente también el interés que tú tengas. Y yo, por ejemplo, sí vengo realmente a estudiar y pues sí he adquirido muchos conocimientos de ellos, aparte de que también me han influenciado mucho. Claro que sí. ¿Cuál es la materia favorita? Pues también tengo bastantes. Una de ellas es matemáticas, español, y en primero fue biología. Ok. ¿Eres buena para los números? Pues sí, algo. ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué te gustaría estudiar? Bueno, a mí me gustaría química en alimentos. Recordemos que tú ya casi estás a punto de salir. ¿Qué tal los nervios? Pues sí, tengo nervios, pero también en base he estado estudiando, pues me siento más segura de sí misma. Ok. ¿En qué laboratorio vas tú? En PESIA. Preparación, conservación, okay. Industrialización. Y a ver, platícanos un poquito qué vemos ahí. Que más adelante obviamente vamos a tener también el programa de Soy Técnico, donde nos hablará un poco más acerca de esto. Pero así, por a grosso modo, platícanos qué es lo que vamos a ver ahí. Pues ahí en PESIA vemos acerca de los alimentos, cómo se preparan, cuáles son los... el tipo de pasos que debemos seguir para prepararlos. Para, ahora sí que como dice la materia, conservarlos, cómo empaquetarlos, se ven muchas cosas. Es un poco difícil, ya que pues la maestra tiene que pasar a supervisar si cómo vamos y hasta qué punto de fusión tiene que ser o todo, cómo es toda la preparación. Ok, ¿y qué te gustaría estudiar después de aquí? ¿En prepa, en boca? En prepa. Vas a hacer tu examen para una prepa. Ok, muy bien, pues esperemos que te quedes en tu primera opción. Y échale muchas ganas, claro. Estúdiale mucho y sobre todo aprende mucho de todos tus maestros. Sí. Ok, pasamos con la maestra. Claro que sí. Maestro, platícanos un poco acerca del plan de estudios que maneja la 102. Bueno, pues básicamente nos enfocamos en el desarrollo de competencias y habilidades que le permitan a los muchachos como perfil de egreso desarrollarse en un ambiente laboral, en un ambiente competitivo, que les permita también desarrollar sus habilidades y competencias en el siguiente nivel medio superior. Básicamente nos enfocamos en lo que es el trabajo de lectura, escritura, habilidad matemática y pues esas son nuestras prioridades como docentes, ¿no? Nos enfocamos también en particular en la materia de español, lo que es la comprensión lectora, que es una herramienta que les ayuda a desarrollarse en el resto de sus materias. Ok. ¿Qué tal ha sido? Bueno, les han llegado alumnos ya profesionales aquí que han venido a darle las gracias a sus profesores, sobre todo a su director. Sí, tengo en particular 3 años en esta institución. Sí. Sin embargo, hay compañeros que reciben las visitas de algunos compañeros, de algunos exalumnos que son veterinarios, que son médicos, que son arquitectos. Y bueno, pues es una hermosa labor como docente ver a nuestros alumnos egresados, convertidos en todos unos profesionales, y eso habla de que estamos haciendo bien nuestro trabajo. Efectivamente, es como un orgullo y una satisfacción de ver que realmente sí lo pudieron hacer, ¿no? Claro. Muy bien, maestra, ¿qué viene para este nuevo ciclo escolar? Para este nuevo ciclo escolar vienen nuevos proyectos, estamos trabajando con nuestras rutas de mejora, que están enfocadas siempre en nuestros alumnos, en su aprendizaje, en una educación integral, en una educación de calidad, y tenemos muchos proyectos en puerta para los chicos que vienen para el próximo ciclo. Ok, pues muchas gracias. Y bueno, pues ya estamos a punto de finalizar este programa, más no la transmisión, porque recuerden que estamos completamente en vivo y seguimos con más programación aquí desde la Escuela Secundaria Técnica número 102. Pero antes, no me puedo ir sin antes, obviamente, que envíen sus saludos, como se los prometí antes de comenzar el programa, y comenzamos contigo, ¿vale? Bueno, yo le quiero mandar un saludo a mi papá, a mi mamá y bueno, a todos mis familiares, porque siempre me han apoyado y bueno, además de que son un ejemplo a seguir y siempre, siempre me han dicho que tengo que seguir adelante, entonces ellos son como mi impulso. Ok, bueno, muy bien. Cosas. ¿Por allá? Bueno, yo quiero agradecer también al director Félix Cabello Jiménez, quiero agradecer a mis padres porque siempre han estado conmigo, siempre me han apoyado, también a mi hermano y pues a todos mis familiares quiero darle las gracias. Ok, maestra. Bueno, pues un saludo a todo el cuerpo docente que integra la planilla de esta hermosísima escuela y sobre todo a nuestro director.
Ok, pues muchas gracias. Nosotros seguimos aquí desde la 102. Recuerden que esto es Nuestros Alumnos. Estamos transmitiendo completamente en vivo a través de DGES TV, TV Aprendiendo. Nos vemos en un ratito más.